Secretaría de Relaciones Exteriores y autoridades de Estados Unidos la extradición a México de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, que fue declarado culpable en una corte de Nueva York de 4 cargos relacionados con narcotráfico y uno más por mentir ante autoridades migratorias. El exsecretario cuenta con 2 órdenes de aprehensión por delitos cometidos en México, por lo que el trámite de extradición se sigue llevando dentro del marco de las limitaciones legales correspondientes. Por el bien del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Genaro García Luna que acepte ser testigo protegido para que dé a conocer si recibía órdenes o informaba de sus actos a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, incluso de sus vínculos con autoridades estadounidenses. Escuchemos. Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga. A cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. Ojalá y Calderón antes de que García Luna lo haga, si es que toma esa decisión, él explique, y también Fox. Desde su cuenta de Twitter, el expresidente Vicente Fox le recordó al presidente López Obrador la vez que saludó a María del Consuelo Loera, madre del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, durante una visita a Badiraguato, Sinaloa. Señaló Fox en Twitter que la peor alianza con el crimen es darle abrazos y saludarlos en sus madrigueras. Y remató señalando que el presidente López Obrador salvó de la justicia estadounidense al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, y que se dejó presionar por el ejército mexicano. Para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es difícil que Felipe Calderón no estuviera enterado de los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa, hecho que calificó como trágico, y aseguró que es importante que esto no vuelva a pasar en México. Es trágico que haya pasado esto en nuestro país. ¿En qué sentido? Una persona que llega a la presidencia a partir de un fraude electoral, que para legitimarse decide hacer una guerra en su propio país, supuestamente contra el narcotráfico, pone a un personaje que entonces suponíamos y hoy sabemos que se enriqueció, que hizo acuerdos y que además mintió. Y es difícil suponer que Calderón no sabía. Yo entiendo que van a seguir las investigaciones y creo que lo más importante es que nunca vuelva a ocurrir. Como simple contexto, porque luego eso no se dice y es políticamente relevante en este momento, quien pidió al entonces presidente Calderón que enviara al ejército al estado de Michoacán, donde comenzó esto que en el oficialismo llaman guerra, pues fue Lázaro Cárdenas Batel, que era el gobernador del estado y hoy es parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador.